tardes y bienvenidos todos los medios de comunicación que nos acompañáis hoy, bueno, para reeditar o para refrendar un pacto al cual llegamos hace 2 años. Y me gustaría resumirlo en una frase que ha sido por el bien del pueblo de Manilva y de los ciudadanos de Manilva. Mi amplia trayectoria política me hace recordar y pensar en los diferentes equipos de gobierno en los que he participado. Y tengo que decir que es el equipo más serio, es el equipo con más rigurosidad desde que empezamos a trabajar. Hemos aprendido todo mucho en esta etapa, pero tengo que decir que la seriedad y en cuanto al trabajo, me quito el sombrero con todos y cada uno de los concejales. El pacto en el cual llegamos en su día el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Compromiso Manilva, y del cual se unió el Partido Popular, creo que es la solución política para Manilva. Estoy, a día de hoy, sigo convencido de ello. Todos los concejales, desde el primer momento, tenían claro cuál era su misión, cuál era su espacio. Desde mi posición de alcaldía he intentado coordinar esos espacios, pero creo que me lo han puesto muy fácil. Los 11 concejales que forman el equipo de gobierno así lo han hecho. Como todos conocéis, de estos 2 años, 1 año y medio ha estado marcado por una pandemia. No por ello hemos dejado de trabajar día a día en nuestras delegaciones. Hemos coordinado todo y cada uno de los actos, que a veces son complicados. Hay una coordinación total entre las delegaciones de infraestructura y obras y las demás que hacen eventos para sacarlos adelante. En cuanto a la pandemia, tengo que decir que había mucha incertidumbre, pero la actuación de este equipo de gobierno siempre ha estado a la altura. Por supuesto, seguimos trabajando día a día para recobrar esa ansiada normalidad que todos pretendemos. Pero me gustaría que tanto Francisco Miguel como Diego José Jiménez, representantes del Partido Popular y de PSOE, tomaran la palabra para explicar un poco. Yo me gustaría que Diego José esgrimiera también de todos esos logros que hemos conseguido en 2 años, que no son fáciles, que ese acuerdo programático que pusimos sobre la mesa sigue en vigor, que hay cosas que se han cumplido, muy importantes para el futuro de Manilva, y cosas que seguimos trabajando, cosas que siguen en nuestra agenda diaria. No ha sido fácil en la gestión diaria de nuestro ayuntamiento, pero siempre nos hemos sobrepuesto. Y me gustaría también catalogar este pacto de gobierno del diálogo, el consenso y la comprensión mutua para llegar a ese tipo de acuerdo tan importante que al final redundan en los vecinos y vecinas de Manilva, que al final es nuestro objetivo, ¿no? Mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Manilva. De modo que 2 años en el cual yo, como máximo responsable, estoy totalmente satisfecho de mis socios de gobierno, así lo tengo que trasladar. Estoy contento, no tengo ninguna, al día de hoy no tengo ninguna resquicio de que esto no funcione, de modo que queremos reafirmar este pacto, seguir adelante. Las circunstancias no son fáciles, pero creo que no hay un equipo mejor para sacar esto adelante. Estoy totalmente convencido, lo digo desde el convencimiento absoluto, con nuestras dificultades, con nuestra forma de ser de cada uno de los 11, pero creo que hemos formado el mejor equipo que necesita Manilva actualmente, en las condiciones de antes y en las actuales de crisis, ¿no? Y que tenemos las herramientas necesarias para reactivar este municipio lo más rápido posible. No obstante, me gustaría, como he dicho antes, que Diego José pues, hiciera un repaso de esas actuaciones tan importantes que hemos llevado a cabo y que a veces nuestra memoria es un poco corta y selectiva y se nos olvida, pero que hemos seguido trabajando muy seriamente. Gracias, Diego José, cuando quiera. Bueno, muchas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a todos y
Suscribo cada una de las palabras que ya ha puesto sobre la mesa el alcalde. Creo que es muy buen pacto y lo valoramos muy positivamente. Así lo hace mi grupo político. Y yo, por añadir, añadiría tal vez una sola idea, que sería la de la transversalidad, ¿no? Hacemos un trabajo unido, coordinado, con áreas que atraviesan los diferentes departamentos, los diferentes repartos de delegaciones, y que trabajamos todos con todos para mejorar la vida de nuestros vecinos, ¿no? Les agradezco también a mis compañeros, que voy a actuar en esta rueda de prensa como un poco portavoz del Gobierno, esbozando brevemente, porque bueno, el formato exigiría horas de emisión si detalláramos todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero fruto o ejemplo de esa transversalidad, yo creo que está perfectamente representado entre los tres grupos políticos. Y quiero empezar por las áreas que no se han delegado, las que dirige el propio alcalde, como son las áreas de seguridad ciudadana y el área de cementerio, ¿no? Con la creación de 4 plazas de policía local, yo creo que un algo destacable. Hacía más de 12 años que no se sacaban plazas. O la negociación con la Dirección General de la Guardia Civil, ¿no? Para convertir el cuartel de Manirva en puesto principal. O la reforma de las instalaciones del tanatorio del cementerio municipal, que, como decía, ejemplo de esa transversalidad de las áreas, ¿no? Que infraestructura, obras y las demás, pues se complementan, se unen unas con otras para los mejores resultados. También el área que dirige Francisco Miguel, el portavoz del Partido Popular, al frente de relaciones institucionales, pues es otro ejemplo de esa transversalidad, porque con las relaciones con las entidades supramunicipales, pues nos beneficiamos todas las áreas, se beneficia todo el ayuntamiento, ¿no? Desde el área de infraestructura, la de cultura, medio ambiente, educación. Yo creo que es otro claro ejemplo de esa transversalidad en la que todos trabajamos para todos, ¿no? Y también, pues, se está trabajando desde su área, muy importante, en la modernización de la administración y en apostar claramente por la administración electrónica, que cada vez es una realidad más en esta casa, ¿no? Sigo con limpieza. El orden podría ser aleatorio perfectamente, pero creemos que limpieza merece, pues, uno de los principales capítulos de este balance, porque yo creo que hemos tomado la decisión más importante del mandato, ¿no? Con la puesta en servicio del contrato de limpieza, que va a mejorar mucho no solo la limpieza, sino la imagen de nuestro municipio, y una apuesta clara por modernizar un sistema de recogida que ya estaba, pues, un poco obsoleto y que nos veíamos un poco atados para mejorarlo, ¿no? Además, haciendo una apuesta importante por la inclusión social en este contrato, con la integración en la plantilla de 15 personas con discapacidad, ¿no? Que yo creo que también es muy importante destacar. Y en el área de bienestar social, que también dirige nuestra compañera Paqui López, pues destacar, como digo brevemente, bueno, pues que se destinaron en los momentos más complicados de la pandemia, se destinaron más de 200.000 euros en ayudas directas a las personas más vulnerables y a las familias que peor lo estaban pasando. Sigo con las áreas que dirige mi compañera Alba Jiménez, que es cultura, parque móvil, medios de comunicación, y destacamos en primer lugar, por supuesto, el esfuerzo tan importante que hace el ayuntamiento en un proyecto cultural del que nos sentimos muy, muy orgullosos y en el que todos hemos participado, que es la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, con una obra de ampliación de más de 700.000 euros, pues en ese claro ejemplo de transversalidad, como decía, de trabajo entre las áreas. Se han renovado las flotas de vehículos municipales, buscando siempre la mejor eficacia, el menor consumo, o está en licitación la compra de 2 autobuses, uno para servicio urbano y otro para otro servicio del que también estamos especialmente orgullosos, que es el servicio de Aprona, aunque ese coche será polivalente y nos valdrá más para más cosas. O otro ejemplo también de la gestión de mi compañera, pues la posibilidad de que se esté transmitiendo esto en directo, ¿no? A través de redes sociales, la modernización también del área de medios de comunicación. Sigo con turismo y playas, que dirige nuestra compañera Eva Galindo, y es una de las áreas que más hemos reforzado. Ahí se han incorporado 8 trabajadores a este área, que antes estaban en limpieza y que vienen a reforzar, pues, lo que es, pues, el motor turístico de nuestro municipio, ¿no? Trabajamos, por supuesto, en diversificar esa oferta turística, pero es indudable que nuestra playa, pues, es uno de nuestros principales atractivos, y así se está trabajando, ¿no? Este año se cubren más kilómetros que nunca dentro del plan de socorrismo y salvamento, en otra clara apuesta de no solo tenerlas en perfecto estado, sino también perfectamente protegidas para la seguridad de los bañistas, ¿no?
Y, como decía, aunque trabajamos para diversificar, hay una pata que nos gusta especialmente a todo el equipo de gobierno, ¿no?, que es apostar claramente por la agricultura y especialmente por el vino, por la enología, como futuro turístico de nuestro municipio, y así lo está haciendo su concejala. Sigo con deportes y con Hacienda, que dirige mi compañero Manolo Gil, y es otra de las áreas que crecen, ¿no?, que crecen además introduciendo muchas novedades. Hay una apuesta muy importante municipal por convertir nuestras instalaciones deportivas en la Ciudad Deportiva de Sabinilla en un instituto donde nuestros chavales puedan cursar cursos relacionados con la actividad física y el deporte, ¿no? Hemos mejorado también y estamos apostando por mejorar y ampliar las instalaciones deportivas al aire libre, ¿no? Sabéis que, bueno, pues con esta pandemia estamos intentando adaptarnos a estas nuevas realidades y creemos que el deporte al aire libre tiene que ser otro de los objetivos que persigamos. Y en este sentido, pues hemos realizado una inversión de más de 120.000 euros en la remodelación de la piscina, hemos ampliado y mejorado mucho la zona de las pistas de petancas en la zona de Maicandil, ¿no? Me gustaría también destacar en Hacienda un acuerdo en el que estamos trabajando, que ya dimos cuenta en el Pleno, ¿no?, que sería la negociación para la refinanciación de la deuda que mantenemos con la Seguridad Social, que si llegan a buen puerto, pues, por explicarlo rápidamente, sería más de 1 millón de euros lo que nos ahorraríamos en el primer año y podríamos afrontar las cuotas con más cadencia, con más tiempo, cuotas menores y con menor interés, con lo que podríamos tener prácticamente unas cuentas perfectamente saneadas y equilibradas. Destaco ahora también el trabajo que se está haciendo en urbanismo de nuestro compañero Marcos Ruiz, otro área transversal que afecta a todas las áreas, y ya no solo a las áreas, sino al municipio, un área importante en el que se está trabajando especialmente en la reactivación, ¿no?, y en la finalización de promociones que por motivos de la crisis anterior se quedaron por terminar. Y un claro ejemplo de esto, pues, sería Martagina, como hemos dado a conocer, o Princesa Cristina, El Hacho, o aquí mismo en Manilva, en la zona de Nueva Manilva, ¿no? Se busca desde este área la seguridad jurídica, la solvencia técnica de los proyectos y, por supuesto, buscamos siempre un desarrollo que sea sostenible y equilibrado en nuestro municipio. Y hay otra apuesta muy clara por mejorar la atención directa al ciudadano, ¿no?, eliminando burocracia, facilitándole las cosas y ganando trámites, pues, en cuestiones tan del día a día como cualquier pequeña reforma en la casa o la construcción de una vivienda o también, por qué no decirlo, una parte importante de aquellas personas que están intentando legalizar sus viviendas de campo, pues también tienen en urbanismo, pues, un aliado que va a agilizar todo lo posible estos trámites. Seguimos con medio ambiente, urbanización y extranjero, que dirige mi compañera Laura López. Este área es de nueva creación y es fruto también del acuerdo programático que llegamos los dos partidos. Y estamos buscando, con la creación de este área de urbanizaciones, acercar la gestión municipal a las urbanizaciones y a los vecinos, que si bien tienen el deber de mantener sus urbanizaciones, así está contemplado en el plan general, pues lógicamente cada vez más les acercamos y les facilitamos, pues, las gestiones del ayuntamiento y las inversiones, siempre con un criterio de intentar favorecer al mayor número de personas posible, y ejemplo de esto, pues, podría ser el Paseo Marítimo de los Granados, que no le afecta a una urbanización, sino que es algo que transitan por ahí miles de personas diarias, o, bueno, la iluminación del Camino de Estepona, como otra idea, o la conexión, el arreglo del Camino de Pedraza, que une las urbanizaciones de los Hidalgos con el Hacho, incluso con el núcleo de Manilva, ¿no? En esa filosofía de afectar al mayor número de personas posible con nuestras mejoras, ¿no? También desde el área de extranjero, pues, se ha prestado una ayuda importante en todo tipo de trámites burocráticos, que muchas veces estas personas que no hablan español han encontrado siempre ahí ayuda, e incluso también en esta época donde las vacunaciones también eran unos trámites importantes. Pesca también no me quiero dejar atrás, el apoyo constante y las ayudas directas que se le dan a nuestros pescadores. Y, por último, también en el área de medio ambiente, un área que nos gusta especialmente, ¿no?, que se está trabajando en la educación ambiental, en que cada vez tengamos más conciencia verde todos los ciudadanos y se dirigen actividades especialmente a las familias. Y estamos trabajando también en coordinación con el área de infraestructura en trabajos de eficacia energética, ¿no?, mejorar nuestra eficacia energética e incluso ir a proyectos de autoconsumo en las instalaciones municipales.
En Educación, Juventud y Fiesta, que dirige nuestro compañero Daniel Muñoz, pues estas áreas, si cabe, han estado marcadas un poquito más por este tiempo de pandemia y, lógicamente, la ausencia de fiestas, tal como las conocíamos, pues han marcado estos dos primeros años de mandato, aunque poco a poco vamos recuperando la normalidad y adaptando nuestras celebraciones pues a esa necesaria búsqueda de la seguridad, ¿no?, de la seguridad sanitaria. Destacaríamos la creación de los premios de la Delegación de Educación, que incentivan a los mejores expedientes académicos, así como el esfuerzo tan grande que se ha hecho desde el área por adaptar, como decía, las circunstancias de la pandemia, ¿no? Se han comprado purificadores de aire para nuestros centros educativos, se han comprado mascarillas, se han repartido hidrogel y se han estado desinfectando los centros educativos en turno de hasta dos veces al día para buscar esa seguridad, ¿no? Otro tema importantísimo que tenemos que destacar es el trabajo que se está haciendo, y tenemos buenas noticias, como hemos dado a conocer, de la creación o la construcción de un segundo instituto en nuestro municipio, o, por supuesto, la importantísima inversión que se está haciendo en el Colegio de San Luis de Sabinilla, una inversión de más de 631.000 euros para la ampliación de este colegio, ¿no? También sigo con el área de parques y jardines, que dirige Francisco Becerra, y es otra de las áreas que han experimentado un cambio y un crecimiento importante, ¿no? Tenemos nuestras zonas verdes y nuestros jardines están en un excelente estado de conservación, y eso es fruto del trabajo de nuestros operarios, de nuestros jardineros. También se ha visto reforzado con otros trabajadores que venían del área de limpieza, y el trabajo de ellos, con su concejal a la cabeza, pues yo creo que está dando unos importantes frutos, ¿no? En mención especial a los parques infantiles, yo creo que no hay ninguno ya en nuestros núcleos urbanos que no esté perfectamente adaptado, arreglado y homologado para la seguridad de nuestros niños. Y os podría nombrar que los parques de la Horca, de la Viña, de la Vendimia o Pozo del Rey aquí en Manilva están perfectamente habilitados. Los de la Colonia, la Noria y Villamatilde en Sabinilla, el del Corredor Verde en el Puerto de la Duquesa o el Parque del Huerto y del Castillo, allí en el núcleo urbano del Castillo. Destacaríamos en comercio también la eliminación de las tasas de ocupación de vía pública, que ha sido un respiro importante para nuestros comercios, y también, por supuesto, ayudas directas de más de 220.000 euros que se dieron a los autónomos y a los comercios, que están nuevamente presupuestados en este ejercicio. Y termino con la mía, infraestructura, diciendo pues que esa transversalidad yo creo que la estamos demostrando a diario. Con el alcalde consensuamos dos grandes objetivos para este área de infraestructura, y era, bueno, ese compartir proyectos, ¿no? No nos obsesiona una foto arreglando una calle, si podemos hacer una foto compartida arreglando un colegio, una escuela de música, porque este equipo trabaja unido, trabaja, como os decía, de manera transversal. Y otro objetivo muy importante era el control de los gastos que se hacía desde este área, que no era el más eficiente, ¿no? Estamos decididos y estamos convencido de que la inversión en educación, en cultura y en deporte a través de nuestra área le llega a más gente, le llega a más personas, y no tenemos ningún inconveniente en vender los logros de manera unida y coordinada, ¿no? Y he dado algunos ejemplos, ¿no? La construcción de la escuela, el Colegio de San Luis o las reformas de la piscina, en fin, todos trabajamos para todos y yo creo que eso se nota en la ciudadanía. Destaca también que hemos hecho mucha pequeña obra que nos ha permitido también licitarlas a nivel de nuestras empresas locales, muchas obras de reforma, de mejoras en los colegios, en los servicios, en la seguridad de los colegios, mucha generación de empleo y de riqueza con la inversión pública. Y terminaría, por supuesto, pues con los grandes proyectos que nos queda por llegar, ¿no? Nos queda el paseo marítimo como una de las obras más importantes que queremos acometer, la puesta en valor del yacimiento arqueológico que tenemos en el castillo, la avenida Miraflores, las plazas del puerto, la entrada al polígono y por supuesto, no me olvido, la regeneración de la playa del castillo. Yo creo que este es un resumen de lo que hemos hecho los concejales, de lo que queremos seguir haciendo, y, por supuesto, estamos abiertos a la crítica, a la mejora diaria, porque procuramos en nuestro trabajo diario afrontarlo con humildad y sabiendo que nos queda mucho por mejorar, pero que nos esforzamos y nos empeñamos en que lo mejor de cada uno de nosotros repercuta en beneficio de nuestros vecinos y así lo hacemos a diario. Muchas gracias. Muy bien. Pues creo que ha sido un gran portavoz del Gobierno desde aquí adelante. Te nombramos porque creo que lo ha hecho muy bien ese resumen
de las diferentes áreas del Gobierno, pero me gustaría que Francisco Miguel, como parte también fundamental del pacto de Gobierno actual, pues nos diera unas palabras también. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días. Yo, tras las certeras palabras introductorias del alcalde en esta toma de contacto con los distintos medios de comunicación, por un lado, y luego la capacidad de síntesis que ha tenido a gala hacer el portavoz del PSOE, Diego Sé, después de resumir brevemente un vasto programa de actividad y de gestión en estos dos años, cosa que efectivamente es loable, voy a intentar también ser muy breve, para, si me permitís, introducir una reflexión, ¿no? Yo creo que los que nos dedicamos a, o tenemos cierta vocación pública, y sobre todo lo hacemos en el ámbito de la municipalidad, la inmediatez de las decisiones se ve de una forma absolutamente automática, como una decisión del equipo de Gobierno bueno, viene a solucionar o a torpedear los intereses generales de los ciudadanos, el bien común, que es lo que nosotros intentamos buscar, ¿no? Y prueba de que tenemos claro, al menos los que nos dedicamos a esto, en estas circunstancias en Manilva, pues es algo meridianamente claro. ¿Cómo hemos dejado a un lado los tintes ideológicos o políticos y hemos fijado nuestra mirada en lo que nos une, que no es otra cosa que buscar el interés general, el bien común, bueno, que intentar en la medida de la posibilidad hacer más felices a la gente, por lo menos no crearle problemas, ¿no?, a los ciudadanos de pie. Yo creo que esto es una muestra evidente de que eso se ha dado en Manilva. Y, por desgracia, en política no es muy usual que políticos que nos dedicamos a resolver los problemas de la gente dejemos al margen nuestra ideología y nos dediquemos a lo que realmente es importante, que es a cumplir con esa vocación de servicio público, ¿no? Y añado un dato más, es que incluso en este caso se da, aparte de eso tenerlo claro, se da una nota de generosidad, ¿no?, por cuanto que incluso con un Gobierno solvente y aritméticamente sobrado, el Partido Popular no hacía falta que se introdujera en esa dinámica de trabajo, ¿no? Y, sin embargo, sí hubo un ofrecimiento sincero e, insisto, generoso por parte de las dos formaciones políticas que gobiernan en Manilva, para que, buscando la utilidad de la gente, no se pregunte solamente si somos suficientes aritméticamente, que yo creo que es una estrechez de mira, aquí se busca solamente la mayoría aritmética para gobernar, ¿no?, que vemos en este caso 9, ¿no?, de 17 concejales, sino que se dé un paso más y se vea la rentabilidad política de gobernar. ¿En qué podemos ser útiles? Y en el momento en que alguien se considere de cierta utilidad, incorporarlo al equipo de Gobierno, ¿no? Esa muestra, insisto, de generosidad ha tenido a gala lucirla tanto el Partido Socialista como los compañeros de Compromiso, ¿no? Y a mí, cuando los compañeros de Gobierno, incluso de la oposición, me llaman por teléfono, me gusta utilizar siempre la conversación de ¿en qué puedo ayudarte?, ¿no?, ¿en qué puedo ser útil? Yo creo que los que nos dedicamos a la cosa pública y más en el ámbito local, es lo que tenemos que hacer, buscar eso, la utilidad, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Para ayudar a la gente, para hacer algo más feliz en la medida de posibilidades a la gente. Y con esto termino añadiendo un dato más. En el programa de actividades y de logro de acierto pública que ha hecho Diego, también es una cosa importante, ¿no?, que también hemos intentado en el área de responsabilidad nuestra esforzarnos, que es que las administraciones supermunicipales tienen mucho que decir. Manejan presupuestos, tienen capacidad de decisión y es bueno que el ayuntamiento tenga una relación absolutamente fluida con esos entes como Mancomunidad, Diputación, la Junta de Andalucía e incluso el Gobierno de la Nación. Bueno, pues la labor que hemos intentado nosotros hacer, a medida de nuestras posibilidades, ha sido que esas relaciones con las administraciones supermunicipales estén lubricadas, que le pongamos aceite, que sean fluidas. Y yo creo que fruto de esa buena gestión mancomunada de todos nosotros ha sido favorecer el acierto de muchas decisiones de ámbito local, pero, insisto, tiene mucha que ver con la toma de decisiones de administraciones supramunicipales, ¿no? Y yo creo que lo que nos une y lo que nos va a seguir uniendo precisamente es el interés general y la defensa del bien común. Ahí nos vais a encontrar siempre a los políticos que configuramos este equipo de Gobierno, tanto del Partido Socialista, del Partido Popular y de Compromiso. Y en eso estamos y en eso yo creo que vamos a estar en el futuro. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que, no sé si tenéis alguna pregunta, pero me quedo con lo que dije al principio, un equipo de Gobierno serio, riguroso, en el cual prevalece el consenso, el diálogo y la toma y la llegar a acuerdos, pues, en beneficio de los vecinos. Ha habido muchas reuniones en las que ha cedido tanto una parte como otra, porque se ha llegado a ese consenso y a ese diálogo por el bienestar de los vecinos y hemos antepuesto nuestras
visiones partidistas o incluso de delegaciones para favorecer la inversión, por ejemplo, en el Colegio de Sabinilla, que era una inversión para todo el mundo y apostamos todo por ella, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, de este consenso, este diálogo y esta toma de decisiones y acuerdos para beneficiar a la gente. Con eso me quedo, que es lo mejor que podemos ofrecer a los vecinos. Que todos los que formemos el equipo de gobierno vayamos a una para mejorar esa situación. Creo que los dos lo han definido y creo que es un poco el sentir de todos, de los 11 que formamos el gobierno. Muchas gracias y buenas tardes.